También le damos la bienvenida a nuestra primera invitada. Se trata justamente de la licenciada Gabriela Maradiaga, que hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Ella nos acompaña justamente de Ciudad Mujer, esta organización gubernamental que ayuda a muchísimas mujeres a lo largo y ancho del país. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de cómo aprender a organizar y mejorar nuestras finanzas, porque eso es algo que realmente necesitamos. Muchos decimos, pucha, me pagaron ayer y hoy ya no tengo un peso. Y eso sucede en todos lados. Buenos días, licenciada Maradiaga, ¿cómo está? Hola, muy buenos días a todos los que nos sintonizan. Muy agradecida por estar aquí en esta prestigiosa revista. Nos vemos LTV. Hoy hablando sobre este tema que muchos hondureños vamos a tener que parar las antenas porque, Dios mío, ya no aguantamos. Llega un momento en que las cosas, o sea, debemos más de lo que ganamos y sucede muchísimo. ¿Cómo iniciar a ordenar nuestras finanzas? ¿Cuáles son esos elementos principales que tenemos que conocer? Ok, muy buenos días. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos sintonizan desde Ciudad Mujer. Vamos a hablar ahorita un poquito de lo que es Ciudad Mujer Honduras. En Ciudad Mujer Honduras brindamos más de 40 servicios en nuestros módulos de atención y protección a los derechos de la mujer. También tenemos el módulo de salud sexual reproductiva, autonomía económica, atención a las adolescentes, el módulo de atención infantil y educación comunitaria. En Ciudad Mujer brindamos, tenemos 5 centros a nivel nacional, los cuales están en Tegucigalpa, Choloma, San Pedro Sula, La Ceiba, Juticalpa y próximamente vamos a inaugurar Centro Ciudad Mujer Choluteca. Hemos brindado a partir del 2017 que se aperturaron más de 500,000 usuarias, hemos atendido, hemos dado más de 1,000,000 de servicios, logrando así empoderar a la mujer hondureña en salud, autonomía económica y sus derechos. Licenciada Leiby, ¿es difícil organizar las finanzas cuando uno depende del ingreso o del trabajo de alguna empresa? Porque el sueldo o el salario mínimo, tal vez de algún licenciado, no ha cambiado o no ha variado en comparación a años anteriores. Pero muy bien sabemos que la vida ahora es más cara porque los productos han aumentado, la plusvalía de una casa también, el alquiler, y todo ese dinero se va en esos gastos. Es más, esos gastos exceden del sueldo que uno gana. Pero pasa lo contrario cuando uno piensa en ser un emprendedor, porque el problema aquí es que la mayor parte de los ciudadanos tienen la mentalidad de ser un empleado y no de un emprendedor, no de una persona que genere esos ingresos, que ya ahí ya no va a depender del sueldo de alguna empresa. ¿Cuál es su punto de vista en eso? Ok, es ahí donde nosotros entramos en el módulo de autonomía económica en Ciudad Mujer Honduras, donde hacemos de cambiarle el chip a esas mujeres que nos visitan, en que aprendan un oficio para que emprendan. No importa si usted tiene su trabajo fijo, usted en su tiempo libre puede hacer algo para generar un ingreso extra, ¿verdad? Entonces, de eso se trata este programa. Este módulo en sí, el módulo de atención del módulo de autonomía económica, es enfatizado a eso, a cómo cambiarle esa antigua manera o ese prototipo que llevamos los hondureños de pensar o de decir, ya tengo un trabajo, me voy a conformar solo con lo que gano. No, nosotros ahora podemos tener más opciones, podemos tener nuestro trabajo fijo y podemos aprender un oficio y generar más ingresos. De eso es lo que se trata. Y así vamos a hacer un balance entre lo que nosotros ganamos y lo que nosotros generamos extra. Póngale que si nos gusta ir a un restaurante, pues bueno, ya tenemos nuestros ingresos extra que los podemos ocupar para esos gustitos que nos gustan, ¿verdad? Y también la base de todo está en que nosotros dediquemos tiempo a nuestras finanzas, que pongamos nuestras metas y estrategias para poder hacer un balance en la economía. Gabriela, hablamos después de estos gastos y de lo que se eleva post Semana Santa. Muchas personas
se dieron el lujo y pues también sacan sus préstamos para poder llevar a toda su familia a algún lugar, a la playa, a disfrutar en Semana Santa. Después de esto, ¿cómo mejorar esa economía? Bueno, primero tenemos que tener claras nuestras metas y fijar nuestras estrategias. Esto nos va a ayudar a hacer un buen uso de nuestros ingresos. También eliminar y evitar endeudarnos, porque eso compromete nuestro presupuesto a futuro. Usted no se puede endeudar para irse de vacaciones. Desde ahí nosotros estamos actuando con nuestras finanzas económicamente mal, ¿verdad? Tenemos que armar nuestro presupuesto y tratar de cumplirlo al pie de la letra. Un tips importante que puede ser de mucha utilidad y que no todos hemos tomado conciencia, y son esos gastos hormigas que nosotros tenemos y que no les tomamos importancia. Nosotros no a veces no nos damos cuenta, no sé si somos conscientes o inconscientes de esos gastos hormigas que pueden ir desde compra de refrescos. Si usted diario se toma no sé cuántos refrescos, usted puede ver cuánto va a gastar semanalmente en esos refrescos. Si compra dulces, los famosos cafés, las tardes de café, si nos vamos a tomar café, si nos vamos a comer un postrecito, si tienen el vicio del cigarro, si tienen el vicio de la cerveza. Todos esos son gastos hormigas que a la quincena o a fin de mes nos van a hacer algo razonable en nuestro presupuesto mensual, ¿verdad? Muchos economistas aconsejan que cuando uno ya tiene su trabajo, lo primero que uno piensa es en ahorrar un poco, sacar algún préstamo y comprarse un carro. Es recomendable hacer eso, ya que el carro no genera más dinero, sino que es un dinero que uno invierte y lo está pagando, pero es un ingreso muerto, no es algo que te va a generar o te va a producir. O sea, ¿qué pasa en esas situaciones? ¿Por qué no lo recomiendan? Tener un carro es como quien dice tener un hijo más, porque tener un carro es una responsabilidad, es más gastos. Si bien es cierto, puede ser nuestra herramienta de trabajo, porque hoy el carro no es un lujo, es una necesidad. Entonces, si usted va a utilizar parte de su presupuesto para un carro, entonces usted tiene que disminuir algo otros gastos extra que no le van a abonar, porque el carro por lo menos le va a abonar a que es su herramienta de trabajo. Es, hoy en día es un mal necesario, podríamos decirlo. Entonces usted tiene que hacer un balance en que si va a hacer ese préstamo para comprar su vehículo, tiene que ver en qué otra cosa se va a limitar, porque no puede, no, o sea, si no se va, el remedio va a ser peor que la enfermedad. ¿Cómo hacer entonces para esas personas que ya cometieron el error de endeudarse, verdad? Que ya se fueron de vacaciones, la pasaron fenomenal en Semana Santa, pero ahora ya están viendo la realidad nuevamente. Ahora queda, pues ya lo que gastó ya lo gastó, pero ahora es volver a empezar de nuevo, ya estructurarse. Hacer bien su plan de trabajo, su plan de gastos diarios. Y hay un tips bien importante que eso nos puede servir y nos hace como tomar conciencia de que hagamos una lista, nos tomemos el tiempo cuando inicia el mes, todo lo que gastamos y todos nuestros ingresos. Y ahí, a fin de mes, nosotros nos vamos a dar cuenta en qué hemos gastado y en qué no hemos gastado. Esos gastos no importantes que hemos hecho, esos gastos no importantes que hemos hecho, y vamos a ir tomando conciencia, porque nosotros consciente o inconscientemente hacemos gastos así, gastos que no están estipulados. Vaya, las mujeres, siempre andamos buscando zapatos y tenemos un montón de zapatos. Siempre andamos buscando una cartera y tenemos varias carteras. Entonces es ahí donde vamos a empezar a tomar conciencia, si vaya, lo digo personal, a veces yo miro una cosa y digo, realmente lo necesito, porque las mujeres a veces somos compradoras compulsivas, compramos cosas que no ocupamos. Entonces empezar a tomar conciencia desde ahí, a no hacer gastos que no ocupamos, o fijarnos una meta. Vaya, decir, bueno, este mes no voy a pagar el gimnasio, porque a veces pagamos el gimnasio solo para ir a platicar. No es beneficioso. Entonces decir, bueno, no voy a pagar el gimnasio este mes, me voy a ahorrar ese dinero, o voy a ahorrar para ir a tal parte, me voy a ir
de viaje o me voy a comprar tal cosa y empezar a cortar esos gastos que no abonan en nada, pues. Así es, pero hay algo bien importante y es algo que vimos todos los hondureños y hondureñas y es que el salario mínimo es muy corto y muchas personas vivimos de eso. Entonces realmente la gente vive también de los préstamos porque no es decir que no, pues no lo vamos a hacer porque a veces no está la capacidad de pagar todas las cosas completamente, pero ahí es donde yo quiero que pongamos el interés en el que todos en algún momento de nuestra vida hemos pedido un préstamo o vamos a solicitar uno. Con eso de nuestra finanza, recordar que nuestro salario no es el mejor. Pero podemos obtener ingresos extra. Mire, hay muchas maneras de obtener ingresos extra. Podemos emprender tantos negocios, claro, que no podemos pretender que vamos a iniciar un negocio hoy y a mañana vamos a ser millonarios. Eso no es así. Pero usted puede, tantas ideas y alternativas que hay hoy en día para emprender un negocio, que usted puede hacerlo. Usted puede empezar de a poco y ese emprendimiento que usted haga en sus tiempos extra puede abonar a su economía. Pero, o sea, usted no va a emprender un negocio y va a seguir gastando como antes. No, la cosa es que usted emprenda un negocio y se soque un poquito la faja y no esté gastando lo que no tiene. O pretendiendo que el negocio le va a dar para X o Y sin antes haberlo realizado. Ahora bien, a las personas que se encuentran endeudadas hasta la coronilla, como dicen por ahí, y pues mes a mes se encuentran en esa situación en donde el salario pues básicamente ya no les alcanza, se pueden dentro de Ciudad Mujer en estas capacitaciones e inducciones, ¿verdad?, para asesoramiento financiero, les dan una guía como para que puedan salir, para que puedan buscar qué hacer, para que puedan buscar la forma de poder ir solventando las deudas y así respirar un poco más tranquilo. Claro, claro, puede hacer un consolidado de sus deudas, quedarse con solo una deuda. Hace un consolidado, si tiene tarjetas de crédito, si tiene préstamos, puede hacer un consolidado y se queda solo con una deuda. Así, o sea, no va a estar pagando mes que tengo que pagar la tarjeta, que tengo que pagar el préstamo, que tengo que pagar el carro, que tengo que... Hace un consolidado de sus deudas y se queda solo con una deuda, pero no es que va a hacer un consolidado de sus deudas y se va a seguir enjaranando más, porque esa no es la idea, porque el alivio de deudas está para eso, para hacer un consolidado de todas las deudas que usted tiene y así usted solo se queda con una, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tiene que hacer una persona para poder iniciar ese consolidado entonces? ¿Cuáles serían los requisitos y dónde se tiene que abocar? Ok, nosotros aquí en el módulo de autonomía económica sí tenemos lo que es crédito solidario, pero lo ideal sería que él se aboque a un banco porque ahorita todos los bancos están con el consolidado de deudas. Puede ir a Ban Rural, puede ir al banco de su, porque uno tiene su banco con el que ha trabajado. Entonces, perfectamente él puede, porque eso es un beneficio que está para toda la ciudadanía. O sea, no importa de qué estatus sea, de qué religión, de qué partido político, no, eso está para todos los hondureños, para hacer un alivio. Usted puede abocarse a su banco. O cualquier cosa, puede abocarse a cualquier Ciudad Mujer de las diferentes ciudades que hay y nosotros le daremos una solución a sus problemas. Y dentro de el tema de los intereses que estos bancos con respecto al alivio de deuda, que esta garantía es una que el gobierno pues ha planteado justamente para ayudar a muchos hondureños a poder salir, ¿verdad?, y buscar un poco más de paz económica. En realidad es bueno el interés que se le podría brindar tanto a las mujeres como a los hombres, de hecho, también que quisieran hacerlo. Claro, es un interés más bajo que lo que brinda la banca, ¿verdad? Pero, y creo que depende de los montos que vaya a hacer el consolidado, porque hay como unas personas pueden deber 50 mil, otras pueden deber 200 mil, entonces eso varía el interés, depende del monto.
lo ideal sería de que ellos se aboquen al banco, porque no todos los bancos creo que manejan la misma política. Entonces, usted tiene su banco de preferencia, en donde usted ha sido cliente le van a dar un trato preferencial. Entonces, eso depende. No hay un monto o un interés específico o estándar para todos. Bien, ya pasó esta Semana Santa. Muchas personas ya se desequilibraron en su economía, se ajustaron, gastaron todo su sueldo en un viaje. Pero ¿cómo hacer para que el próximo año, o tal vez en esta semana morazánica de este año, no desequilibrarse, pero qué hacer para poder salir y que esa salida no nos afecte en nuestra economía, que no nos afecte y no nos desequilibre, sino que salir solvente? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos llegar a un equilibrio de ello? Empecemos por eliminar esos gastos hormiga. Pongamos a trabajar nuestros ahorros, ¿verdad? Pensemos en un emprendimiento a corto o mediano plazo. Eso es lo que, un tips también que podemos hacer para ahorrar, es que hagamos nuestra lista antes de ir al supermercado y nos apeguemos a ella. O sea, ser conscientes de lo que en realidad necesitamos. Porque si usted quiere ahorrar un poco, va a tener que sacrificar un poco. Usted no puede pretender ahorrar y siguiendo llevando sus gastos desenfrenados, no tomando conciencia de lo que gana, que gasta más de lo que gana. Porque una tarjeta de crédito tampoco es para endeudar más. Una tarjeta de crédito es buena si usted la sabe usar. Si usted no la sabe utilizar, se va a endeudar más. Entonces, no es esa la finalidad. La finalidad es que eso nos sirva de apoyo. Por ejemplo, me toca pagar el agua y no me han pagado, lo pago con mi tarjeta, pero cuando me paguen, lo pago. O sea, no es que cuando me paguen me voy a gastar el dinero de que pague de la luz y voy a dejar la tarjeta endeudada. O sea, no es eso. Ahí está. Entonces, empezar a eso, pues. Ahí está. Muchísimas gracias, Gabriela Maradiaga, por hablarnos de cómo organizar y mejorar nuestra finanza, no solamente post esta Semana Santa, sino también durante todo el año. Como usted bien lo mencionaba, más en el caso de las mujeres que somos compradoras compulsivas, algunas, como lo mencionaba, a veces tenemos ya una cantidad de zapatos exagerados, pero miramos otra y queremos más, un gasto innecesario, se podría decir, que podríamos guardarlo e invertirlo en otras cosas. Pues de Ciudad Mujer siempre nos recomiendan bastantes cosas y el día de hoy Gabriela Maradiaga fue una de ellas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y les invitamos a que visiten Ciudad Mujer, Honduras, en las diferentes ciudades, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba y Juticalpa. Pueden abocarse a nuestro módulo de autonomía económica para ayudarles y nunca es tarde para empezar. Abóquense a Ciudad Mujer, que nosotros les vamos a dar una solución para iniciar un nuevo negocio, prepararla y formarlas para que eso se lleve a cabo. Muchas gracias, licenciada Leiby, por hablar sobre este tema de economía que es bastante importante, en especial en estos años que ha sido bastante difícil y que ha bajado en todos los aspectos, tanto económico, los empleos, ha habido mucha falta, hay empresas que han ocurrido a despidos masivos porque ya no están generando ingresos y eso es lo más difícil. Hay que saber en qué gastar y cuáles son las prioridades de una persona. O sea, ¿qué pesa más? ¿Ir de viaje o pasar o darle o tener una vida digna durante el resto del año o irme de viaje? O sea, hay que dar las prioridades. O ¿qué necesito más? ¿Un par de zapatos o ahorrar e invertir en otra cosa? Entonces, uno tiene que saber hasta dónde uno puede llegar y los gustos que uno se puede dar.